ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles hoy, porque el mismo Dios está aquí. Oh, buenos días. What's the miércoles. Oh, es por ser martes. No. Miércoles. 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 Miércoles, Alexis. A ver, dile, mi amor. Miércoles. I think he gave up. Y bueno, y debido a que el pase de Alex va a llegar tarde, mira, yo los galones de agua. Oh, no. Voy a llevar a Jordi primero. Ah, me dicen que el pase de Alex va a llegar más de una hora tarde. Quiere decir que si él va a llegar por las 7:15, va a llegar después de las 8:15. Y bueno, y Alexis contento. Lo único malo es que no, pues él no, aunque su vez llegue tarde, él no puede aprovechar para dormir un rato más, porque tenemos, hay que llevar a Jordi. O sea, es la misma. Es la misma. Si no fuera eso, lo dejo dormir una hora más y a gusto. Pero bueno, como quiero estar venir, cambiarlo con calma. Y esperar a que llegue su bus. Está bien, Rebe. Es primera vez que llega tarde aquí. Estando aquí donde estamos. Es primera vez que llega tarde. Pero qué bueno que avisan. Eso me gusta. Que avisan que va a llegar tarde. Porque se imaginan que no avisaran. Es un espere y espere. Y tarde para uno y tarde para el otro. Entonces como que no. Oh, Capitán Calzoncillo. Sí, mi amor. ¿Sí o no? Ok. Mi gordo viene contento. Es que él normalmente él no le toca venir a pasearse para acá. Él se va en el bus y ya. Entonces ahora él viene contento. Silvi, que ahorita que regrese para atrás, le doy un cereal, que desayune algo. Si quiere, y si no, tomen en la escuela, llegando les dan desayunar, como quieran. No importa que lleguen tarde, tomo les dan desayunar a ellos allá. Pero igual, a ver qué me dice él, como quiera. Pero bueno, su base le va a llegar tarde, no todos, nomás su base de él, ¿verdad? Yeah. Mejor voy a desayunar, ¿qué tal que no les den desayunar? Como todos van a llegar tiempo bien, nomás él, ¿no? O sea, nomás su base, ¿no? Lo mejor voy a dar a desayunar de una vez. Que vaya con su cerealito en la pancita. ¿Ya? ¿Ya? Oh, en la casa. Oh. No, no, ahí en la casa. No, pero no echas a pasar de ningún lado ahorita. No, en la casa, un cerealito, hijo. Que se viene cereal. Un panecito, sí. Un panecito con leche ahí. Y si no, le hago un pancake con huevito. O unos huevitos también. Depende de lo que él quiera. El chiste es que coma algo, mi gordo. Ese es el chiste aquí. La. No, mi gordo. Yo creo que mi gordo soñó con su muñequito ese. Soñó con su encuerado ese, yo creo. Porque ahora desde que se levantó, trae eso. Son las 7:08 y ya aprendió esa cosa ahí. Yes. Y la vez acaba de aprenderse a las 7. Gracias, gracias, Señor.
¿Ves cómo se van los que vienen en chinga? Mm-hmm. They're never stopped. Y bueno, nos vemos al ratito. Bueno, pues ya llegamos. Bendito Dios. Ya llegó allá mis encuerados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé dónde llegó esto. Pero ya llegamos. Otras son ya, van a ser las 8. Así que voy a cambiar a Alexis. ¿Le da mi amor? ¿Vamos a cambiar, tío? Ok. Y ahora ni he recogido aquí porque nomás de rápido Alexis nomás lo envolvíamos. Porque no quería despertarlo muy temprano. Y dije, bueno, si su Uber llega más tarde, ¿para qué despertarlo tan temprano? Así que nada más lo único que hice fue envolverlo en su cobijita. Ay, bebé, ¿tienes sueño, mi niño? Sí. Nada más lo único que hice fue envolverlo en su cobijita. Le puse unos calcetines, mis chanclas y vámonos. Así que. Y ahorita para esperar a que llegue su vas de él. Pero también quiero darle a desayunar algo. Entonces. Estamos bien, estamos bien. ¡Ay, aquí está calientito! Mm. Afuera no está muy frío, ¿qué? Pero sí está frío. ¿Qué, mi amor? Quítelas. Pero sí está frío. Yo creo que sabe. Sí. Yo creo que ahora vamos a cambiarse, vente. ¿Qué, mijo? Así que nos vemos al ratito. Miren ese niño. Bájate ahí, mi amor. ¡Ah, no me lo vayas a quebrar! Ese para acá, hijo. Bájate ahí, mi amor. Él anda muy contento jugando. Ya desayunó. Bájate, mi amor. ¿Cómo dice? Dice. No, ¿cómo se dice? Ahí está. No. Ese es mi gordo, ese es mi gordo. Todavía no llega Subas, son las 8:20. Ya, todavía no llega Subas de mi gordo, así que.
8:20. No sé qué tanto vaya a llegar tarde. Nada más me dijeron que... Que más de una hora, sí dijeron. Más de una hora. Pero exactamente no me dijeron qué tanto. Así que... vamos a esperar. Y bueno, yo estoy aprovechando aquí. Ya para hacer mi quehacer. Aquí ya la sala ya está limpia. La cocina... bueno, la cocina está limpia desde anoche. Pero igual... ahorita quiero recoger lo que está allá en la esquina. Todo ahí. Quiero ver todo eso. Porque cuando me puse todos mis pagos, quedó todo ahí. Entonces quiero ya ahorita sacar todo lo, como los papeles. Por ejemplo, ve que a veces paga uno la luz o lo que sea. Bueno, guardando. Entonces no. Para. Entonces no quiero ir sacando todo eso. Los papeles que se pagaron, ya tirarlos. Y este... dejé todo recogido ahí. Y pues sí. Porque quizá quiero creer que como va a llegar tarde, quizá la señora que siempre que normalmente lo recoge no pudo llegar y mandaron a otra persona. Entonces otra persona, pues no sé ni cómo va a ser, si me va a avisar cuando llegue o no. Igual un rato más, ahorita nos salimos para afuera. Pero quiero ir a recoger. Bueno, Alexis ya recogió su cuarto ahorita. ¿Verdad, mi amor? Él ya recogió su cuarto. Ya nada más quiero aspirarlos. En los dos cuartos, los tres, más bien el mío también. Quiero ir a limpiar el baño de ellos. Bien limpiecito, voy a pasar el mío también. Aspirar todo aquí. Y quiero lavar también, ahora si Dios quiere. Y bueno, quiero ponerme a caminar. Pero ya hasta que Alex se vaya. Para ponerme, quiero para cambiarme. Y ya ponerme a caminar. Y ya para echarme un baño también ya después. Quiero pintarme mi cabello también. Porque bueno. Ya sí, ya hace falta pintarlo. Pues yo las dejo. Voy aquí, yo creo que voy a llevarme al gorrito para afuera. Son las 8:26 ya. Ahora que si el Vas no viniera por él, pues se queda aquí conmigo. ¿Es la hijo? Yeah. Ups, se me fue la puerta. Nada, mi amor, cámbiale. Vamos a esperar aquí el Vas de Alex. No sé a qué hora se vaya a venir. Pero miren qué bonito amaneció ahora el día. Ese carro, bueno, no sé quién será. Es el de enfrente, yo creo. Que hace una semana estaban peleando. Y con el carro tumbó botes. Y qué sé tanto dice para esa persona. Pero ahí están. Y acá está mi gordo bello. ¿Verdad, Alexis? Sí. Pero miren, qué limpicita se ve mi yarda. Ahora sí parece que hay gente aquí. ¿Estás empujando la troca? ¡Wow! Me dice el gordo. Dice que está empujando la troca, mírenlo. Sí la mueve el condenado, tiene mucha fuerza. Alex, vámonos para adentro, está frío, no viene lo haz. Aquí hace falta que esté esa casa bien recogida para que ese cochinero no haga mal el aspecto aquí. Está muy mal aspecto aquí en las casas porque todas las demás, fíjense, están muy bonitas, muy limpiecito. Nada más es esa la que la está regando ahí. Además todas están muy recogiditas. Está suave. Pero esa es la que no. Vente, Alexito. No. Qué gordo.
Este niño no quiere. Cierra la puerta, la cola está muy larga, ¿o qué? Córtale. No. Corta la colita y ciérrale. No. No. O remángatela. Ciérrale. ¿Qué aquí? Sí, ciérrale. Ay, si no me lo pongo seria, no me hace caso. Ok. Ciérrale. Aquí esperando a mi burro que no ha llegado ahora, no sé por qué. Ya son las 3:24. En la mañana llegó el vaso hasta las 9. Y ahora no ha llegado. Yo creo que como es señora nueva, no sabe las rutas bien y entretiene más por eso. Y bueno, yo ando aquí medio recogiendo, relavando también. Esto es lo que tengo, muchas cosas que acomodar, pero pues me hace falta repisas y o ganchos para estar colgando todo en la, poner la pared bien. Pero eso ya luego. Ya que alguien me ayude también a ponerlas ahí. Pero por lo pronto ahí está. Y ahorita lo que quería era descombrar ahí en la puerta para salir para afuera para el. Para acá botar la basura, para cuando salga uno tirar basura, por aquí. Así es lo más fácil para uno. Ahí viene mi gordo ya. Ahí viene mi gordón. Ok, vamos por Jordi. Tranquilo. Ok, toma, ponla ahí adentro. Ay, este niño. Ok, entonces ahora vamos a ir por Yoyis. Vamos a cerrar el garage para dejarlo cerrado. Y salir por acá. Ok. Ok, vámonos, mi amor. Vámonos, mi amor. No, oh, mi gordo, me lleva su celular, dice. A ver, tu celular, mi amor. Tu phone. Enséñales tu phone. Oh, también. Ah, chucho. Antes hablas, hijo. Oh, que me vámonos. Vámonos por tu hermano. Aquí. Front door. ¿No puedes abrirle? Ya, dime. Sí. Mi lente, yo creo que los dejé en la troca, hijo. Que carví. A ver, niño. No, no, Alexis. Que me avienta la puerta encima. No hagas eso. Última vez. No, 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 no. Vámonos, pues. Adiós, amor, me voy de tu vida. Súbete, súbete, mi amor. No, ¿qué? Oh, luego lo agarras. Yo quería por su changuito, no manches. Súbete. ¿O te quedas?
Ay, ese Alexis. ¿Y si suben los pies, quite los zapatos? No. ¿Cómo? Okay, más vale. ¿Eso que dice ahorita? No sé si, no sé, amor, no, no, no lo ha escuchado. Ma. Él. Él siempre. Siempre dice perdón. Siempre. Cuando él miró que la regó y él dijo, ¿qué pasó? Lo dice, oh, perdón. Siempre. Oh, wow. No, pues sí. Pero sí, ya les digo. Y bueno. Vámonos porque ya es tarde. Me estaba diciendo la señora que trajo a Alexis. Que lo que pasa es que la mandaron a otra escuela. Dice que seguido las cambian. Entonces como son. Entonces como son nuevas. Como son nuevas en la ruta, no lo conocen, se les hace tarde. Entonces, por eso llegó tarde la otra señora, porque no conocí las rutas. Entonces, está bien, como quiera. Lo bueno es que le comunican a uno, es lo bueno, que en la mañana temprano me hablaron y así ya se me hizo bien de que avisan, así en la mañana me avisaron. Y ya yo me dejé ir a llevar a Jordi. Ya vengo, ya vienen para Alexis. Entonces, está bien como quiera. Así que vamos por Jordi. Nos vemos al rato. What? Enseñales el teléfono, enséñales lo que quieras, hijo. ¿Sí? Ay, ¿para qué te quedó ahí? ¿Ya? Ok. Lávalo pues. No. Oh. Bop. Ok. ¿Qué? Oh, happy meal? Sí. Okay. Are you buckled up? Okay. Baby. Ya que viene por Joyce, pero aún no sale. Va a estar jugando allá atrás de la escuela. Y Alex se quedó bien dormido.
¿No hay nada, hijo? Jordi anda buscando una suerita. Aquí hay unas, hijo. But they're not large. They say this is extra large. Screw over the bag. No? Hey, do you think they have one of those button ones? Yeah. No sé, aquí está el área de las sueras aquí. Oh, yeah, you're right. The red bag. Muchos especiales, miren. Y Jordi, que quiere una suera, porque como yo ahorita está en el día, ahorita está bien bonito. La mía está frío, pero no quiere llevarse la chamarra allá. Hijo, allá ir adelante. Me busca para allá. Y Jordi quiere una sudaderita, una suera. Mira, hijo, esas. Mira, y esas, hijo. Allá. Esa tiene ira también, acá se necesita. Jordi. ¿Qué bonita esa, hijo? No sé. ¿Es large o extra large? Pues midiéndotela. La única manera de saber, hijo. You know what? I can just take it off. Pues claro. Ya. Don't be expert with me. Okay, wait. I can't wait to be a dad. Why? So I can do what you always did to me. Don't talk back. Oh, you're not gonna answer me now, okay. Okay. Te muere ganas de ser papá ya, dice. Que para hacerles lo mismo que yo a él. Oh, yes. Está muy cortita, hijo. Ahí agárrame grande. Está muy cortita. So ¿qué medida es? I'm large. Póntela, pero no, hijo, ya. ¿Viste? Mete la mano para que te asegures. Yep. Exactly. Es lo que yo decía. Póntela más grande, hijo. Mira, hijo, están bonitas estas. Oh, we should get that one. Yes, we're best. But that's a little too large, huh? Es diferente de medidas. Venga, le gusta la esa, la que vas a agarrar acá, a lo mejor. Stay focused. No. Ay, sí, Jordi. Dice que... Dice que a sus hijos les va a hacer lo que yo le hago a él. Yes. ¿Qué les va a decir, hijo? I'll just tell you, come on. Every time you're gonna be talking back, I'll be like, shh, I'm not giving you permission to talk back. Ay, Jordi. I'm like Coco's grandma. Oh, como la. Mi amor, ¿qué haces? Sorry, ay, sí, Jordi. Jordi no puede ser original, quiere copiarme. I mean, that's what you always wanted to do when you were a little kid, right? No. No. Yo nunca decía, yo quiero ser mamá para yo también decir lo que mi mamá me decía. No, porque yo lo que mamá me decía, ¿quieres que te lo diga? Te lo digo. Ándale. Ya está mejor. ¿Voltea, tío? Oh, está suave esa. Ay, se me zafó. ¿Está bien esa, hijo? A ver, abróchatela. Abróchala, hijo, para ver. Diga. Ah. ¿Eres Hulk? Déjame ver a Jordi. A ver, hijo. Mete las manos en la bolsa. No, bolsa. Oh, ok. ¿Y tú, Alexis? What? ¿Quién eres? Oh, wow. Ok. Yeah. Bueno. Mire, mi gorra también se quiere llevar una, ¿verdad, mijo? Yeah. ¿Quieres llevarte esa? Yeah. Ok. Yeah, vamos, mamá. Y está bien, miren. ¿Esa? Dame la etiqueta, hijo. Oh. Alex. Dame. Oh, okay. Miren. Están a $50. Pero, en especial,
Miren ahí. 70% off. No sé, ¿lo alcanzan a ver? Ale, me pegas. Está $14.99. Right, mamá. Con el 70% de descuento. We got everything. Así que está bien. Y ya para llevar, agarrarles a los dos. Sí, mi hijo, vámonos ya. Porque yo requería una, así que ya. Game. Ya las tienen ahora, yeah. Sí. Qué bueno. Buenas. Si sabe uno aprovechar las ofertas, sí ahorra uno bastante. Bastante. Entonces está bien. Andamos aquí, venimos a las Sears. Yeah. Así que. Sí, camínale, gorro. No, mira este. Muchos especiales aquí, muchos especiales. Miren las bolsas. Hola, hola, aquí andamos. Ya hace rato salimos a cenar, nos invitaron a cenar. Y bueno, pues fuimos a cenar fuera. Así que, y ahorita no andaba nomás aquí a querer brazos trasecitos. Y ya. Pero tengo unos saludos que quiero mandar para unas personas. Déjame ver, vamos a ver. Hace ratito estaba platicando con una de ustedes, con Cele Valle, se llama ella. Me estaba comentando que su niña, incluso es la segunda persona que me platica. Porque mi hija, esta Lily, también me dice que su niño, Michael, también se sabe ya la canción del intro, la de Ángeles Volando. Y incluso mi hija me mandó un video que se los quería compartir, pero desafortunadamente el video me lo mandó volteado, entonces no lo pude yo voltear. Quería compartírselos en su blog, o sea, en el blog desde hace como unos 4 blogs, 5 atrás. Y bueno, no se los pude compartir. Pero ahí se mira cómo él está, cuando está empezando el video. Cuando están empezando a ver el blog de nosotros. Cuando empieza la cancioncita y él cantándola. Y bueno, ya hace rato también platicando con Cele Valles, que es una suscriptora de nosotros. Es una que está aquí en nuestro canal de YouTube. Y me estaba comentando que a su niña le empezó como a gustar la canción. Y tanto que pues la niña le pidió pues que la practicaran. Porque la niña, o sea, ella está en un coro de la iglesia. Creo que parece que, no sé, estoy mal, no sé. Ella también está, ella enseña en el coro la mamá, que es Cele. Y su niña, bueno, su niña es la que canta. Y bueno, pues empezaron a practicarla, dice, y me mandó un pequeño, un cortito de un audio de cómo la niña está cantando, y la verdad que yo escuché, ay no, y a mí se me enchinó la piel al escucharla. Déjenme ver, quiero compartírselas. Déjenme ver. Lo bonito que se oye. Yo a mí me encantó. A ver si escuchan bien. Dicen que empezó con barullo y
Divino se oye. Ay, no, yo lo empecé a escuchar y yo les juro que a mí se me enchinó la piel al escuchar. Y lo más curioso es que esta pequeñita tiene 6 añitos. Ya casi, casi ya pisando ahora sí los 7, porque justamente mañana cumple años, justo cuando este video lo van a estar mirando, o sea, hoy para ustedes. Ella está cumpliendo añitos este jueves. Y, ay, Dios mío, yo no puedo creer cómo una muchachita tan, o sea, tanta inocencia de las criaturas, que a esa edad, qué bonito se escucha su vocecita, esa niña cantar. Qué padre, me encanta. Yo, siento un honor tan grande que de alguna manera los intros o lo que sea, la musiquita de una manera y otra, estén motivando a las criaturas a aprender a cantar eso. Qué bonito. Yo, en verdad, que yo nunca estuve en mi mente de que, para eso. Yo no, simplemente porque a mi Alexis son sus favoritas de él. Y bueno, por eso, pues oyendo, dije, bueno, ¿por qué no ponerlas? Pero hasta ahí. Pero qué voz de esta muchachita. Ella se llama Connie. Connie. Y de 6 añitos, bueno, ya unas horas y 7 añitos. De 7 años, que bueno, estará cumpliendo. Así que mi hermosa Connie, ella también nos ve. Felicidades, mi hermosa, por tu cumpleaños. Y vaya, pero qué, ay, no sé, pero qué don tan grande tienes, esa voz tan bonita para cantar esas canciones. Y bueno, pues ellas son de Chihuahua. Su mami se llama Celi Valles F. Mi hermosa Cele, gracias, gracias, gracias por compartirnos ese pedacito del canto de tu niña, que la verdad me fascinó, como te lo dije. Y bueno, pues mi preciosa Connie, mi hermosa, feliz, feliz, feliz cumpleaños, que Dios te colme de bendiciones, de que te dé muchos años llenos de salud al lado de tu familia, mi hermosa, de tu mami. Y pues que la pasen de lo mejor. Y, ay, no, pero qué padre, ¿no? No sé, coméntenme qué padre les pareció este canto, esa belleza. Y bueno, también quiero mandar saludos para Yasmín Ramírez. Yasmín Ramírez, saludos, mi hermosa. Gracias por comentarnos. Gracias por apoyarnos en nuestro canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ay, no, pero qué bonito. Cantan el coro de la iglesia. Wow. Yo me quedé como que, ¿qué? Es que bien bonito. Y me encantó, la verdad. Honestamente, me fascinó. Emma, I take this. Oh, sí, son tuyos esos. Y para Alice y para mí traje los otros que me gustan. ¿Ah? Para Alice y para Jordi. Digo, para Alice y para yo y para mí. Los que es como conitos. Que son de maíz. Ya, esos. Pero no te puse al cuarto a comer eso, ¿eh? No. Ok. Miren, esa sudadera que trae Jordi. Es la que les mostré, o sea, que andamos en la tienda, o sea, bueno, en la tarde. Que andamos en la tienda. Y precio regular, $50. Que yo le digo a Jordi, le digo, oh, no, yo no le iba a comprar. $50. Entonces, estaba en especial a 14 y feria, dijo, wow, y agarré porque el gorro también él quería una, y fueron $32, y feria, en las dos. ¿Se imaginan la diferencia de $100 a 32? Dijo, wow, y no, el gorro también él contento también con su suera, y es que ya le hacía falta algo así, porque ya ahorita en el día está bien suave, parece como si fuera la primavera, o sea, el clima bien bonito. Nada más que las mañanas todavía está un poco fresco. Y ocupan para llevar la mañana, pero lo que no quiere Jordi y Alexis también. Alex también ya regresó igual también con su chamarra dentro de la bolsa. Porque ya no. ¿También? It was on my back, not in my backpack. Oh, ok. You know already, huh? Yeah. ¿Cómo a la espalda? ¿Huh? ¿La traes a la espalda? Feels like I have a backpack. Mm-hmm. I put my backpack close so I can put it in between. Oh, okay. Yeah.
Y él traía también, nomás así, o sea, nomás en la espalda, dice. Pero anda una mosca por ahí, mijo. Esta mosca me está fastidiando, me está fastidiando. Y Jordi, que no quiere que las mate, él primero va a agarrar las llaves para afuera. Mi madre, yo, paz. I hate to fight yesterday. Sí. Y pero ya les digo, fue un buen ahorro. Y es que el gordo también ya regresa con su mochila, o sea, bien llenita porque tiene la chamarra adentro. Y es que es un rato nomás. ¡Oh! Me está dando sueño. Y es que es nada más un rato el que la usan. En la mañana nada más un rato. Y ya después ya no la usan porque ya, ¿qué será, hijo? Como de las 10 en adelante, ¿no? Como de las 10 en adelante sale el día bonito, ¿no? O hasta como las 11. Ahora como a las 10 por ahí. Se pone ya el clima bien bonito, ya de que no se ocupa chamarra. Bien, bien suave el clima. Entonces puro andar cargando es con la chamarra. Yes, yes. ¿Sí, verdad? Check it off at the time. Como a las 10. Y es que tienen que ir cargando con la chamarra. Entonces, pues como que no. Y ya con esa, pues es más delgadita. Y aparte, como es más delgadita, la puede meter en su mochila y más fácil también. No se acabe más fácil. Pero y de ayer me dijo Jordi, dice, mami, dice, que es que yo quiero, porque le digo, hijo, si quieres, ya no te ponga la chamarra, le digo, ya déjala porque ya no está muy caliente. Y ella me dice, pues cómprame una suera, porque la que tenía, resulta que yo le eché en cloro, ¿era yo? Era gris y yo le eché en cloro y se hizo rosita. Andaba Jordi muy rosado. Ya me dice ayer, no mami, pues cómprame una suera, le digo, ¿qué, mijo? Acuérdame, mañana o pasado vamos. No, sí, ahora luego saliendo de la escuela luego me dijo, mami, mi suera. Y ahí vamos allá al mall. Y ahí fue donde, justamente ahí fue donde comimos. Pero ya le compré eso de ahí. O sea, yo no creí que, dije, no creo que haga, pero bueno. Y ahorita son las especiales porque como ya están metiendo todo lo de verano, entonces están sacando todo lo de frío ya. Y no, sí. Se encontró esas y dijo, wow, está bien, de $50. Nos entras, a una mosca, hijo, mátala. Nos entran las dos, $100 a 32 y feria. No, hombre, qué padre. Se me hizo genial. Genial. Me gustó. Ahí anda la mosca, está buscando el chicharrón, como dicen. Que hay una suera que le gustó, y bueno, qué mejor en especial. Hay muchísimas especiales, por cierto, pero está bien, está bien. Y bueno, pues yo ya aquí, ya voy a cerrar el vlog, ya voy a terminarlo. Para ya prepararnos ya para dormir temprano, porque yo la verdad traigo un sueño. Yo creo que me dormí, iba a ser las 12. Y ahora mañana a las 5 me desperté porque me llamaron para decirme del vals de Alexis. Entonces, como que traigo sueñito ya. Así que, pues bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos apoyan con nuestro canal, comentándonos, con su like al video, con un dedito arriba. Muchísimas gracias. Que Dios se los pague, en verdad, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de nuestra familia y es comentarios bonitos que nos mandan. Mil gracias, de veras. Y bueno, pues yo aquí me estoy ya despidiendo, así que nos vemos para la próxima, si Dios nos lo permite y nos da vida y salud. Y bueno, pues que Dios me los bendiga, que pasen muy buenas noches, que sueñen muy bonito, que sueñen con los angelitos, y nos vemos mañana. Bye.